Deja al hambre, meño. Deja la pobre, hombre. ¿Y de ahí? ¿Qué le pasa a Chalillo, hombre? ¿Qué estás haciendo, hombre? No, bebé. Bien. Sí, aquí, ve, con la loncherita que me regaló mamá Chepa, hombre. Que en paz descanse. Que en paz descanse. ¿Y usted qué hace, pues, ah? Ah, pues yo decía. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo aquí? Es la pregunta. Ah, aquí vi cómo está todo bien cachimbonazo, va. Imaginándome, aquí a la hija de la niña Carmen, mire aquí, ve. Ya te metiste problema, ya te diste cuenta, va. Ya te metiste problema. Y de ahí, pues, ve, ¿por qué? Porque el maestro queso le anda cayendo. Y vos sabés que billete sobre billete aplana todo. Ay, madre. Pero mejor no. Te voy a contar la historia de, oí bien, Mamerto. Con alguna zanganada me va a salir usted, Chalío. ¿Quién es ese, pues? La zanganada sería que así te hubieran puesto vos, Mamerto. Pero no, es un zángano que le gusta hacerse dueño de lo ajeno. Y que no trabaja como algunos que yo conozco. Mira, meña, Teresita siempre pasaba tirada en una hamaca. Con un short, con una camisa toda rota, porque no tenía para comprar nada de ropa. Hacia su casa camina Niña Odilia, una mujer adinerada. Su nombre es de origen germánico y significa dueña de la propiedad. Dueña de la riqueza, pues, para que me entendas. Y mira, la Teresa solo bostezando a la gana pasado. Hola, Teresita. Te traigo la solución a todos tus problemas. Ay, ni Audi. Nadie tiene la solución a mis problemas. A menos que ¿qué? Hable, niña. Ay, a menos que me case con un hombre rico. O por lo menos que tenga lo necesario para mantenerme. ¿A quién es el llano blanco? Lo dudo, niña. Bueno, yo tengo una plaza disponible para una cipota así como usted. Para que me atienda a la tienda que heredé. Ay, no. Bueno, si le interesa, pues búsqueme. Niña Odilia abandona esa casa mugrienta, meña, porque aquel cuerpo no tenía nada de energía en su sangre como para siquiera hacer limpieza. ¿Te imaginas? Ah, niña chica, la vengo vigiando el día de 4 cuadras, hombre. Ay, papá, y disculpa que todavía me duele la rodilla. No, yo solo pasarle el reporte ahí que ya había terminado lo que me dejó pendiente ahí, ya cortamos los racimos. Ya quitamos las hojas que estaban secas y también le corté las 180 hojas que necesitaba la niatula para los tamales que había pedido. Vaya, pues sí, de todas maneras para eso te pago, papá. Cabal, fíjese que a mí me tenía una espinita ahí en la cabeza, va. ¿Y de ahí? ¿De qué? ¿Cómo la vio usted, hombre? Que el Mamerto se va a casar, hombre. Fíjese, carajo, nunca ha trabajado, hombre. Ay, mijo. Y mujer tan huevona la que se ha conseguido. Y no lo sabré yo, hombre. Sí, mira, se suelta las greñas, se unta colorante y para colmo, astusa petróleo en la cabeza. Ay, mujer, y ahora. Huela guayaba, esa no me la podía. Pero yo me pregunto, hombre, mire, si ese baboso nunca ha trabajado en su vida, hombre. Digamos así, ¿cómo le va a dar de hartar a esa disputa, hombre? Si es lo que todos en el Llano Blanco y yo nos preguntamos, papá. Cabal, pero
Es que miren, ve, ya es lo que yo digo, ese carajo nunca ha trabajado. Digamos, así como va a ser para darle sus lujos a esa cipota, ve. Y mire, esa cipota es lujosa, ella como que trabaja un montón, ve, que quiere que le arreglen la uña, que quiere que le arregle el pelo, pero ella sola ni siquiera agarra un peine. Y todo quieren la trompa, ve. Yo no entiendo cómo va a ser para darle hartar a esa cipota. No entiendo. Como que todavía tiene la herida, va, papá. Huevo. Pero. No, hombre, yo lo que digo es que no entiendo a los jóvenes de ahora. No entiendo, carajadas. Cabaña, chiquita. Pase, vaya a ver cómo quedó todo allá. Va, quítese pues. Ey, cerrame, por favor. Ay, mi amor. Soy tan feliz. Gracias por cumplir todos mis caprichos. Siempre quise un hombre como vos. Estoy tan enamorada. Yo también, mi corruminita. Sos la mujer más hermosa de este universo. Ay, Dios. Ya me gasté todo el pisto que me dejó mi mamá. Que en paz descanse. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer, carajo? O sea, Charlie, que no era paja eso, pues, no era paja. No, meño, todo era cierto. Todito, hasta casados estaban ya, pues. ¿Viste? Le gustaba la buena, ¿ves? Comidita. Su buen lujo. Como ya lo cuachaste vos ahí. Uh-huh. Hey, Charlie, y así mire como quien dice, va, queriendo y no queriendo, yo consultarle algo. Pregunta nada más. Hey, Charlie, y estaba buena la Teresita. Ay, meño. Mira, meño, vos solo sos babosa en lo que te fijas. Lo cierto es que esta mujer empezó a fregar. Hasta cansada hablaba, de tan haragana que era. Viejo. ¿Qué pasó? Quiero una sopita de gallina, bien calientita. Ay, yo también quiero. Ay, mamá. Pero vos bien sabés que yo te he consentido en todo lo que vos querés. Pero ahorita no tenemos, apenas tenemos para comer frijolitos parados. Yo quiero una sopa de gallina. Y si no, ¿para qué te casaste conmigo? Tenés que mantenerme. Ay, mi amor. Bien calientita. Ay, yo te puedo mantener bien calientita. Por eso me casé con vos. Ay, Dios. Ay, mira. Voy a ver qué hago, pues. Para que comamos gallina hoy, pues. Pero eso sí, voy a tratar de conseguir la gallina. No te prometo nada. Buenas, niña Bodí. Buenas. Me regala 4 pelatitas para la niña, porfa. ¿Quiere bolsita o así nomás? No, así nomás. ¿Ya, verdad? Sí. Gracias, gracias, muy amable. ¡Hey, bebé! ¡Niña Woody! ¡Buena! Mire, y que todavía no he pagado pancracio. ¿Cree que me puede dar algo y anotármelo siempre? Vayan, yo solo anoto. ¿Qué va? La última. Va, pero que mire, sea... yo unas poquitas cosas. Regáleme esa galleta. Ajá, esta. Aquella otra. Ajá. Y que quizás también regáleme esa. Bombón, mire. Ajá. Y regáleme unas dos de estas. Permítame, le voy a dar vos. Vale. Así para que no me salgan. Aprovechando, mejor deme las 4. Ya que me dio bolsa. Vale. Ahí me lo anota, por favor. Ahí lo tengo anotado. Bueno. Mamerto sacó la hondilla. Recogió unas buenas piedritas.
día en el solar de la niña chica tenía todas sus gallinas reunidas. Con la hondilla en mano, le apuntó a la cabeza y... Ve. Si ahí están todas reunidas, ¿por qué voy a...? Man, qué gran bulla, más que ahí andan los bichitos de la niña Tere, ve. Así la voy llevando, ¿eh? Y de pronto, meño, iba por la calle con la gallinita en sus manos. Joder, hombre. Me acuerdo cuando mataba conejos, aquellos tiempos. Pero ahí está la gallina, ¿eh? Ahí está la gallina, ¿eh? Hoy se la voy a dar a mi bebita. Y después para la olla, ¿oíste? Para la olla, te vas para la olla. De pronto, meño, venía entrando a la casa con la gallina y... Trejito, mi amor. Mira. Te traje la gallina. Cocínala, pues. ¿Y de ahí? ¿Y con qué la voy a cocinar si no tengo nada para cocinarla, para fritarla, ni nada? Pues cocerla, mija. Ahí en una olla, poner a hervir agua y la meter, ve. Quieta. Yo la quiero frita y... fritada y condimentada. Ah. Bueno, dos costos tenés. Cocerla o cocerla. Bueno, ¿y qué es lo que necesitas, pues? Aceite. Mira, ¿y vos de dónde querés que saque pisto? ¿De dónde? Decime. ¿De dónde querés que saca? ¿De dónde querés que coja dinero? Esa es cosa tuya. Vos sos mi marido y me tenés que traer la comida. Apúrate, anda a traerme el aceite. Tenés la gallina. Huela guayaba, huela guayaba. Una mujer es como estar, con una mujer así, dale. Es como estar aquí con usted que ni una soda de sacan. ¿Para qué quiero problemas? ¿Para qué quiero problemas, hombre? Mira, meña, así como decía Charo, socandolas, te gusta esa mujer, va. Vos sos un imán para atraer a ese tipo de mujeres, hombre. Uy, bo. Ahí ya pegó mal usted, mire. Mejor, hombre, ¿sabe qué? Dígame, ¿cómo hizo ese tal Chalillo Mamerto para conseguir el aceite? ¿Sabes quién era la única que tenía aceite en esa región? Usted está loco, hombre, ¿y cómo vas a ver yo si es que me la está contando la abuela de usted? La niña chica, meño. La misma al que Mamerto le había robado la gallina, hombre. ¿Y qué crees? Se fue directito donde ella. Vida suya. ¡Mi chica! ¡Ay, fue la guayaba! ¡Mi chica! Mire, quería pedirle algo. Que si me daba ahí al Efe. ¿Cómo decís? Que me dé así, o sea, fiado, pues, que un aceite. ¿Y cómo y cuándo me pensás pagar, ciputillo, si vos ni trabajás? Yo estaba pensando que se puede quitar con el trabajo que haga. Aquí en la casa. Mira, ahí tengo todo chuco. Y querés peinarme un rato y te voy a dar el aceite. ¿Peinarme? ¿Un rato? No, pero su pelo está bien enredado. ¿Qué decís? Que es... ¡Ah! Peinar el monte aquí. No, está bueno. Ahorita lo voy a hacer. Dale mecha, pues. Dale mecha. Con gusto. Y mira, meño, mientras aquel peinaba y limpiaba la casa de la viejita, Mamerto, quien mucho hablaba, decía: ay, mire, niña chica. No, hombre, sí.
estamos haciendo de todo para conseguir los aderezos para condimentar bien la gallinita. Qué rico. Van a comer gallinita. Sí, bien chula esta gallina. ¿Sí? Y a todo esto, ¿cómo tenés vos gallinas y vos no trabajás, putito? Mamerto se quedó de pronto sin habla, pues aquella gallina se la había robado precisamente niña chica, meña. Pero pudo salir del apuro diciendo: es que, mire, mi chica, es que esa gallina es bonita. Esa gallina no es de casa. Es de monte. Yo allá la agarré en el río. Bueno. Pues aligérate, papá. Peiname bien allí para que yo te pueda dar el aceite y te vayas a degustar tu gallinita. Sí, va. Aligérate. Sí, ahorita. Me dan la mano y agarran hasta el codo, hombre. ¿Cómo la ves desde ahí, meño? ¿Cómo la ves desde ahí? Sí. Hey, pero mire, Charlie, aquí sin ánimo de ofender lo presente, va. Pero usted o las mujeres así atrae también. ¿Se acuerda que le había salido? ¿Se acuerda, va? Pero en tu sueño, meño, porque vos solo sos babosada. Este tal mamerto como usted le mienta, va. Ey, ¿cómo terminó con la niña Odilia, pues? Porque dicen las malas lenguas como la suya que estaba bien buena. Estaba bien buena la niña. Vos como sos, hombre, siempre andas viendo qué árbol te arrimas. ¿Y no le gustan a usted las señoras, pues? Sí, pero no ese es el punto. Ahora te digo, mamerto terminó el asunto de esta forma. Mira, mi amor, traje el aceite, mira. Te traje el aceite para que la cocine. Y de ahí, mira. ¿Y por qué no has cocinado la gallina, hombre? ¿Por qué no la has sancochado, pues? Ay, es que estaba pensando una cosa. ¿Y ahora qué estás pensando? Que una gallina no cocina sola. Para cocinar una gallina necesita verdura. Anda, tráeme una verdura. Una hermosa verdura. Puede ser pipianes o ayote. A la perica, hombre. Solo son pavosadas, ¿no? Mira, ¿y de dónde has visto que yo cojo pipianes, pues? ¿De dónde has visto que coja ayote? ¿O algo que le parezca? ¿De dónde? Decime. Y donde la niña chica, ahí hay un huerto. Ahí hay una pipianera. Pues la guayaba, hombre. Todo donde la niña chica. A ella le robé la gallina, mira. El aceite de ella lo traigo. ¿Y todavía querés que vaya a traer pipián? No, hombre. ¿Y de ahí? Ah, no. Pero sin verduras no cocino nada. Yo no cocino ninguna gallina. Eso sí es cierto. Mira, ya va a ver cómo hago. Pero ahorita no la voy a cortar, pipián. No la voy a cortar de día. Hay que esperar la tardecita, mamacita. La gallina la dejamos para la cena. ¿Y qué vamos a comer? Ahorita vamos a comer rodaje. Ah. ¿Rodaje? ¿Y qué es eso, rodaje? Tortilla con sal, pues. Mi amor. Mira, vos haces de cuenta que vamos a comer carnita asada. La gallina la dejamos para en la noche, para la cena. ¿Y para dónde agarramos, pues? Decime. ¿Para dónde, jodido? ¿Para dónde agarramos? Si se pudiera chupar así la gallina, ya lo hubiéramos agarrado de viaje. Pero no se puede. Y bien, ¿qué es lo que necesitas para condimentar ese animal? Ah, ya te dije que la verdura. Solo eso. Solo eso. Mira, meño, ya era de noche y mamerto había guardado este momento
estaba lejos de la casa de la señora. En aquella oscuridad apenas se miraba a Meño. Mamer tocaba uno por uno los pipianes. Esto de estar adivinando está jodido, hombre. Hombre, este está todo payulo. Y este está todo chiquito, ¿no? Hombre, este que no sirve. Ah. Yo sé que puedo encontrar otro mejor. Ah. Ahí está, ve. Este sí. Este sí le va a gustar a mi amorcito. No, hombre. Este sí le va a gustar, ve. Ya la hice. Ya la hice, ve. Ya va a venir el policía. Buenas, niña chica. ¿Cómo estamos? Ay, aquí esperándolo. Con permiso. Ay, pase. Mire, vamos a hacer aquí, si es posible. Vamos a estar aquí toda la noche fuera de su casa. Y si es posible, ni voy a dormir para poderle ayudar a atrapar a ese ladrón. Ay, gracias, señor policillita. Usted sabe que si se porta bien y me ayuda a cuidar, yo le puedo regalar ahí un par de racimitos de guineos y hasta mi gallito chipe. Usted ya sabe que estamos para servir y proteger, así que si es necesario para que caiga ese ladrón, si cae nomás, cae aquí, le caemos encima. Ay, no entiendo lo que dice, pero me gusta. Y ni creas que voy a dejar estos bandidos que me roben. Vamos. No, hombre, pero yo he visto que hay unos como sandías, pero quizá abajo ya está. Así que vos sos semejante mañoso. Ay, mamita. Ajá, ay, amigo. Mamita. No, pero yo no estoy robando nada. ¿Con qué robando, pipián? No. Digo, los pipianes, ¿verdad? No, yo no estoy robando nada. Espera, no me alumbre la cara, pues. Vos me robaste la gallina, mañoso. Me llegaste a pedir aceite y todavía te hallo aquí con estos pipianes. Semejante ladrón mañoso, pero no, te vas a podrir en la cárcel. Hoy sí, preso te vas a ir. Lo agarraron, como quien dice, con las manos en la masa, men. Se lo llevaron preso. Cuando la Teresita fue a ver a su marido preso, le dijo tranquilamente: ¡Hombre, Mamer! Como nunca me llevaste la verdura, yo no la he cocinado. Y sin verdura, no se cocina la gallina. Sí, ¿verdad? Vos como que fueras adivina. Cuando salgas de la cárcel, me llevas la verdura. ¿Oíste? Para el tiempo este animal ya va a estar disecado. Ah, ahí me la llevas, yo te voy a estar esperando con los brazos abiertos. Y solo los brazos. No lo crepa, mi. No lo crepa. Barbaridad, Juana. Barbaridad, hombre. Barbaridad. Así era de fresca la Teresita. Fresca, déjenos comer. Ah. No, hombre, y como decía mi madrecita, hombre, parto helado, carajo. Así como usted, parto helado, chalillo. Tené cuidado. Que la hija de la niña Carmencita dice que es una gran huevona. Y como dice una amiga, lo que le dije. Mire, usted no le sacó ni la soda, mi amor. ¡Ay, nos vemos, chalillo! Este cada día se mata sordo.